lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven en paz, que presume de ser español donde va. Y mi Dulcinea, ¿dónde estará? Que tu amor no es fácil de encontrar. Sé ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan. También, como no, con caviar y champán. Soy de aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va. Las gentes que hablan opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi Dulcinea, ¿dónde estará? Tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Y continuamos en el tramo final de nuestro programa de hoy. Tenemos al protagonista, yo creo que ha sido el protagonista casi indiscutible de esta tarde. Le hemos escuchado ya cantar por Julio Iglesias dos veces. Queda una tercera porque no hay dos sin tres, pero antes vamos a conocerlo un poquito mejor. Con nosotros se encuentra Juanru, como él dice que le gusta que le llamen. Juanru, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, toca hablar de tu experiencia en el mundo de la música, porque tú tienes una trayectoria importante y a mí me gustaría saber cómo has ido evolucionando hasta llegar al punto en el que actualmente te encuentras, donde tu referente es Julio Iglesias, que yo creo que es el referente musical internacional por excelencia que tiene España. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, un poco se empieza porque me gusta mucho el artista y un poco empiezo cantando y haciendo mis pinitos en mi casa y por motivos de amistades, mi hijo, todo esto me involucran en este mundo y empezamos a hacer conciertos que yo en principio no quería porque digo, ¿dónde voy a ir yo? Y al final, pues bueno, empezamos a hacer conciertos, a la gente le fue gustando y la verdad que muy bien, muy contento. ¿Cómo estudia uno a Julio Iglesias? Porque claro, tiene un carácter muy particular, se mueve de una manera pues también muy especial en el escenario, no es fácil, es decir, no es el típico artista que cualquiera pueda imitar. ¿Cómo estudias tú a Julio Iglesias? Bueno, es cuestión de que te guste, de verlo mucho, pero no verlo para estudiarlo, como bien dices, sino verlo porque te apasiona la forma de cantar, esa voz que tiene. Y luego, como te gusta tanto, pues ya incluso pues, muchas veces al cantar tú pues imitas un poco los gestos suyos, ¿no? Un poco que sale de, un poco de dentro. Evidentemente me gusta y lo hago, ¿no? Pero entiendo que es complicado, no solamente Julio Iglesias, como al que le puede gustar cualquier otro artista, ¿no? Sí, pero especialmente Julio Iglesias por eso, ¿no? Porque además es internacionalmente conocido, un referente en la música a nivel mundial, es no es nivel, cualquier cosa. Es un nivel un poco alto, porque
imitar, no sé, a otra persona que no haya estado en el nivel que Julio Iglesias, estamos hablando de un número uno durante 50 años, eso es muy complicado. Es difícil. Sí, mucho. ¿Cómo has formado tú tu voz? Porque se parece muchísimo, te hemos escuchado aquí cantar e incluso los compañeros también lo comentaban, te pareces mucho a él. Yo no, ni la he educado ni he intentado que se parezca, verdaderamente. O sea, yo he empezado a cantar y bueno, y poco a poco yo me he ido un poco adaptando, me escucho, pues aquí podía ser esto, aquí podía ser. Me he ido educando yo solo un poco y mordeándome la yo. Pero la voz es la autodidacta, mía. Podemos decir entonces. Sí. ¿En ese sentido? Sí. De todas maneras, en tu familia casi todos estáis vinculados al mundo de la música de una manera o de otra. Sí, la verdad que sí. Mi hijo, los dos, uno es fagotista y mi hija violinista. Y a mí me ha gustado siempre la música mucho. ¿Cómo entienden en casa todo esto? ¿Cómo lo llevan? Bueno, bien. Hay veces que me dicen que bien, hay otras veces que me dicen que estoy loco, otras me dicen, pero bueno, ¿dónde vas a ir? No sé, pero siempre ellos me animan, mis padres, por supuesto, también. Mi madre y mi fan número uno. Hombre, es que una madre tiene que ser la fan número uno de cada uno de sus hijos. Mi madre y fan número uno. Que el día, me acuerdo el primer día que actué, que estaba nerviosa, perdida, y la verdad, luego salió muy bonito, a la gente le gustó mucho, y la verdad que cada vez que había un concierto va ella, y van mi familia, por supuesto, pues todos disfrutan. Pero te puedo garantizar que el que más disfruta soy yo de todo. Sin duda alguna. ¿Y cómo controlas el tema de los nervios? Porque claro, cuando uno se pone nervioso y tiene que estar delante de un número importante de personas, ahí los nervios hay que saber controlarlos muy bien. No es igual que si te pones nervioso para un examen, ¿no? Sino que estás delante de la gente y te van a ver, te van a escuchar. ¿Cómo consigues tú que esos nervios no te bloqueen? Pues un poco que te dé igual, lo que te puedan decir. Que se quede la vergüenza en casa. Claro, ¿no? Es que no hay otra. El primer concierto que di, me acuerdo que me temblaba todo, incluso las primeras voces que salía era temblona, ¿no? Cuando yo un poco vi, porque yo estaba esperando un poco la tirada de huevo y de tomate, pero cuando yo ya empiezo a cantar y empiezo a moverme y veo que la gente se queda un poco así como diciendo, bueno, esto no es lo que esperábamos. Pues no está mal, ¿no? Exactamente, entonces yo ya también empiezo un poco como a solaparme con el público y quizás ahí pues, empiezas a sentirte a gusto. Cuando empiezas a sentirte a gusto en el escenario es cuando empiezas a perder los nervios y el susto. Y a disfrutar, ¿no? Que al fin y al cabo consiste en eso, en disfrutar cuando de lo que disfruta hace. El artista, el público empieza a disfrutar también, claro que sí. Te podemos encontrar en internet, en redes sociales, por si alguien en casa que le haya gustado mucho pues quiere también ver otro tipo de actuación tuya, aunque queda todavía una aquí en Córdoba TV, puede hacerlo en YouTube y en distintas plataformas digitales. A mí me gustaría saber también si hay un teléfono de contacto o algo para ponerse en contacto contigo, si tenemos alguna vía de contacto, porque a lo mejor alguien en casa dice, oye, yo quiero tener a Julio Iglesias en mi casa, así que voy a llamar a Juanru. Sí, bueno, tenemos un teléfono que es el 957 50 11 60. Ese teléfono en cualquier momento pueden llamar, si no hay una persona al teléfono hay un contestador y pueden dejar cualquier nota para atenderles sin ningún problema. 957 50 11 60, ese es el número que hay que marcar en este caso para hablar con nuestro Julio Iglesias, con el Julio Iglesias cordobés, porque te has ganado el título, ¿eh, Juanru? Muchas gracias. Te lo has ganado. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo espero que tu agenda esté repletísima en los siguientes meses, pero que nos hagas un hueco, ¿eh? Que de aquí a final de temporada nos gustaría que repitieses y que nos acompañes otra tarde, ¿vale? Cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Te queda todavía una actuación, así que con tu permiso yo doy paso al siguiente vídeo y así te doy tiempo para que te vayas hasta el otro lado del plato. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, Juanru, y enhorabuena. Gracias. No sé qué hacer contigo. Te tengo ni te olvido. Quiero seguir así, juguete de tus caprichos. ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Yo lo quiero y no lo quiero. Es que ya me acostumbré
forma de entregarte el calor que hay en tu piel, el placer de acariciarte cuando te sientes mujer. No hay cariño para darte cuando te sientes mujer. Daría por tener tus caricias cada día, poderte complacer cada vez que fueras mía. Quedaría por saber que jamás te perdería. Acierto a ver el camino que me separé de ti. No puedo seguir contigo ahí, ni puedo vivir sin ti. Es que ya me acostumbré a tu forma de entregarte, al calor que hay en tu piel, el placer de acariciarte cuando te sientes mujer. Hay cariño para darte cuando te sientes mujer. Hay cariño para darte, abierto a ver el camino, me separé de ti, puedo seguir contigo y puedo vivir sin ti. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender. Tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños me empezaste a amar. Y yo te di mi vida y te vas. Si tú te vas, ya nada será llevarás en un solo momento una eternidad. Me quedaré sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame.
si tú te vas y ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento una eternidad. Me quedaré sin nada si te vas. Si tú te vas y ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento una eternidad. Me quedaré sin nada si te vas.